Bueno, gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Mario Mendoza. Muchas gracias por estar presentes. Aquí hoy en la presentación de Bitácora del Naufragio. Este es un libro sumamente extraño y raro porque yo empiezo a escribir este libro justo en el momento en el cual aparece la pandemia el año pasado. Pensé que iba a haber muchísimos libros sobre el tema, pensé que muchos escritores iban a llevar diarios y demás. Y la verdad es que en el último año me ha sorprendido que hay libros teóricos, por supuesto, médicos sobre el tema, pero literarios en realidad muy pocos. Esa fue la razón por la cual decidí publicar el libro con mi editor, Andrés Grillo, que es la persona que estuvo conmigo a lo largo de la elaboración. Apenas aparecen los primeros datos de una epidemia que luego se vuelve una pandemia en la ciudad de Wuhan, en China. Inmediatamente yo recuerdo que mi primer referente, las primeras notas que tomé fue la peste negra, una epidemia, una pandemia de gran envergadura que se dio durante el siglo XIV. Saqué mis notas y empecé como a revisar, entonces voy a contarles un poco ese detrás de bambalinas, ese iceberg que es la construcción de un libro, ¿verdad? Nosotros los escritores mostramos a veces una octava parte del iceberg, que es lo que los lectores leen, pero las siete octavas partes restantes de ese iceberg están por debajo del agua. Eso es lo que voy a intentar hoy mostrarles. Esas siete octavas partes, eso que está invisible, eso que uno como lector quisiera saber, pero no sabe en realidad cómo fue que el escritor construyó ese texto que uno tiene entre las manos. Entonces, lo primero que yo empecé a revisar fue la peste negra del siglo XIV, una peste muy rara, particular, extraña. Yo tenía noticias antes, me acuerdo de Justiniano y de las pandemias y las epidemias más antiguas o en el mundo antiguo, pero de la que recuerdo haber leído libros completos y de la que recuerdo haber tomado notas y haberme apasionado fue precisamente esta que se repetiría en los siglos venideros, porque la peste del siglo XIV en Europa hubo brotes en los siglos siguientes que se fueron esparciendo por todo Occidente realmente. Esto es una bacteria que se llama Yersinia pestis, que es una bacteria que al comienzo, por supuesto, en la época no tenían ni idea cómo operaba, cómo era el contagio. Y el contagio se daba a través de las ratas. Las ratas tenían pulgas, infectaban las pulgas y eran las pulgas las que infectaban a los seres humanos. Europa perdió entre 100 y 200 millones de personas, casi el 40% de la población de la época. Y a mí me apasionó un escritor, un italiano, que era Alessandro Manzoni. Manzoni escribió una novela extraordinaria, magnífica, que se llama Los novios, I promessi sposi. Eran una pareja de jóvenes, de muchachos, que se buscaban
en medio de la peste y entonces venían todas las peripecias y los dolores y los duelos y los muertos, ¿no? Y ellos todo el tiempo de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, buscándose en medio de semejante horror. Y aquí fue donde apareció una primera coincidencia entre la pandemia que yo estaba viviendo y la pandemia que había sucedido en ese siglo XIV. Y es que algo que Manzoni subraya todo el tiempo es que los enterradores, las personas que llevaban los muertos en las carretas, no se contagiaban. Y era algo raro, era algo muy extraño, porque la otra gente iba cayendo, y de repente estos fulanos que eran los que cargaban en las carretas, que es la imagen que ven ahí a mano izquierda, ¿por qué ellos no? ¿Por qué ellos estaban tan tranquilos? A veces incluso se quedaban dormidos entre los muertos, entre los cadáveres, bebían vino, celebraban, hacían juergas, comían ahí metidos entre los cuerpos, algo raro, extraño, que no tenía explicación. Y resulta que cuando empezó el COVID-19, uno de mis exalumnos de Bellas Artes, yo dicté un par de semestres en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para Bellas Artes. Uno de mis exalumnos con los cuales he guardado contacto a lo largo de los años, trabaja ahora en perfumería y me mandó un frasquito pequeño que decía aceite de rateros. Y me explicó después, en un mensaje, me explicó que el secreto de esos enterradores era que antiguamente habían sido perfumeros. Y como habían sido perfumeros, sabían la mezcla de un extraño menjurje que, untado detrás de las orejas y en ciertas partes del cuello, evitaba el contagio de la peste. Entonces, me pareció maravilloso tener ese frasquito conmigo y empezar a usarlo como si yo fuera un personaje del siglo XIV, y ahí arranca la escritura de Bitácora del Naufragio. Yo llamo a mi editor, a Andrés, y le digo, creo que voy a empezar una redacción del texto, algo está pasando, y él me estimula y me anima, y empiezo ese texto. Ustedes se tropezarán más adelante, no al puro comienzo, yo luego lo ubiqué estratégicamente para la estructura, para que funcionara bien en un lugar distinto, pero ahí se tropezarán un pequeño apartado del libro que se llama justamente Aceite de Rateros. Esa es la anécdota que está un poco detrás de ese texto, pero no hay que olvidar que hay otro médico también, muy importante durante esa primera peste europea, un médico que luego sería famoso mundialmente, que es Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame, que hoy en día lo llamamos Nostradamus y que sería famoso por sus predicciones y por ser un gran astrólogo, fue uno de los médicos más importantes que luchó con una vehemencia total durante toda la peste. A él se le muere su primera esposa, se le mueren incluso sus dos hijos durante la peste. Él queda solo, y él sabe que se trata de algo de higiene. Él fue uno de los primeros médicos en la historia de la medicina que fue casi que neurótico con el tema de abrir las ventanas, las puertas, de limpiar. Sabía que había algo con la higiene, sabía que era un enemigo invisible, que él no sabía cómo se transmitía, pero lo intuía. Y fue muy reconocido y fue una persona a la cual llamaron durante la peste muchas veces para atender a personas famosas de la época. Nostradamus también trabajó como boticario y como boticario fue perfumero también. Entonces, puede ser, queda la duda si de pronto ese pequeño aceite de rateros, ese secreto que llevaban esos enterradores, quizás uno de los médicos más famosos que fue él, también lo usara en la época. Lo cierto es que en ese mismo tiempo, por esos mismos, digamos, en ese mismo periodo de tiempo, se ve afectado todo un continente por este problema de la peste, y ese continente es América. América, unos años después, viene toda la conquista, y uno tiende a creer, es lo que
A uno le enseñan de niño en el colegio que hubo una gran masacre, ¿no? Que hubo un enfrentamiento militar y que hubo un genocidio y un exterminio por parte de las tropas invasoras europeas, españoles en su gran mayoría para nuestro caso. En realidad, sin menospreciar los genocidios que sí hubo, pero sin menospreciar las víctimas, ni mucho menos de esas masacres, en realidad el gran exterminio de América no se dio militarmente, se dio por una pandemia, se dio por una peste. Lo que masacró en realidad y lo que exterminó a la mayoría de los indígenas en América fue la llegada de un microorganismo que los hizo pedazos. Estas imágenes que ustedes ven en pantalla es la peste de 1520 en Tenochtitlán, en México. Lo que sucedió fue lo siguiente, lo que sucedió es que los españoles y los europeos estaban acostumbrados a vivir con sus animales de corral. Entonces ellos convivían con vacas, cabras, cerdos, caballos y aves de corral también, ¿no? Sus gallinas, sus pollos, sus patos. Esa convivencia con los animales generó unos sistemas inmunológicos muy fuertes, unos sistemas inmunológicos que tenían defensas, que sabían de alguna manera cómo contrarrestar ciertos virus, bacterias, plagas que llevaban esos animales. Entonces eran unos sistemas inmunológicos que ya de generación en generación se habían ido potenciando. Pero los indígenas, a ellos les parecía terrible convivir con los animales de corral y en establos. Entonces eran sumamente asépticos, con una higiene que les jugó una mala pasada, porque cuando llegan los españoles, el virus que en realidad termina destruyéndolos, el patógeno que termina arrasando con ellos y que los masacra uno detrás del otro, porque van cayendo pueblos y van cayendo ciudades, todas en cadena, es la viruela. La verdadera conquista de América se dio fue a través de la viruela. Y la viruela mayor mató cientos de millones de indígenas. Hay algo particular también, y es que empieza en el norte. Esa es la razón por la cual uno dice cómo es posible que Hernán Cortés, que llegó con unos pocos hombres, triunfara, ¿no? Cuando en realidad los indígenas tenían unos ejércitos que los superaban mayoritariamente, pero mucho. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué fracasaron en la defensa de su territorio los aborígenes americanos? Porque la viruela, que ya hay noticias de unos apestados en las tres carabelas que llegan con Colón, ya hay noticias de unos apestados dentro de los barcos. Esos viajes esos lugares, sobre todo los sótanos de los barcos, favorecían las inmundicias y las infecciones más inenarrables. Entonces, lo que sucede es que los indígenas son contagiados y a Cortés eso le favorece militarmente, por supuesto, y termina tomándose con enorme facilidad México. Lo mismo le sucede a Pizarro al sur, en Perú, exactamente lo mismo. Pizarro arrasa con los indígenas porque no solo llega la viruela, llega también la gripe con los españoles y llega el sarampión. Estos patógenos terminan matando mujeres, niños, hombres, guerreros, casi toda la población de América es exterminada por esos nuevos microorganismos que llegan con los invasores. A tal punto incluso que en el norte los ingleses y los holandeses en las costas americanas de Massachusetts llegaron incluso a contaminar mantas con viruela. Y hay pruebas fehacientes, cartas y demás que comprueban que ellos mandaban las mantas o dejaban las mantas para que los indígenas las agarraran en los inviernos y resulta que las mantas iban contagiadas. Es casi como unas primeras noticias que tenemos de lo que serían armas biológicas, ¿no? Esas mantas que son como trampas que terminan también destruyendo y exterminando a buena parte de los aborígenes norteamericanos. Estas son como unas notas que yo voy tomando cuando empiezo bitácora del naufragio, pero lo que realmente está en mi mente y tengo que sacar mis cuadernos
cuando era profesor, cuando era estudiante de la maestría de literatura, lo que consulto de nuevo es, curiosamente, unas notas y unos escritos de un escritor de comienzos del siglo XX, que es Artaud, Antonin Artaud. Artaud es el del teatro de la crueldad. ¿Recuerdan ustedes? Un surrealista alucinado, trastornado, fascinante, que funda el teatro de la crueldad. Pero él estudia la peste, tiene un bellísimo texto que les recomiendo mucho, que se llama El teatro y la peste. En El teatro y la peste, Artaud, aquí ven a mano izquierda la imagen de Nosferatu, ¿recuerdan? La primera película de Murnau. Hay otra película también que es la de Werner Herzog, con Klaus Kinski en un papel inolvidable. Pero esta imagen que puse aquí es de la primera película de Murnau de 1920 y tantos. Y lo increíble es que Artaud empieza a investigar cómo llega el virus. ¿Se acuerdan que en la película, que es de alguna manera un homenaje también a Drácula y a toda la corriente vampírica, se dice que llega en los barcos, las ratas en los barcos traen finalmente la peste, ¿no? Artaud empieza a investigar la llegada de los barcos y se va a las oficinas gubernamentales a constatar en qué momento es que llegan, qué barco llega, de dónde proviene el barco, y se da cuenta de algo increíble, y es que hay noticias de apestados antes de la llegada del virus. Entonces, ahí urde una hipótesis maravillosa. Él dice, no hay causalidad durante la peste. No es que entra el patógeno y el patógeno entonces genera un efecto, ¿verdad? Y ese efecto es la epidemia que luego se va a volver una pandemia. Dice, no, no es que primero entre el bicho, el virus o la bacteria dentro del cuerpo y luego se ve afectado el pensamiento. No. Es todo el sistema que colapsa. Es el cuerpo-pensamiento el que entra en perturbación. Es todo el sistema el que finalmente se ve abocado a una catástrofe, ¿no? Y eso significa entonces que nuestra psique ya está agotada. Nuestra psique ya no puede más. Nuestra civilización, nuestra cultura, nuestros ademanes, nuestras maneras de ser, nuestro pensamiento. Nuestras interrelaciones con los demás, nuestra política, nuestra filosofía, nuestra moral no pueden más. Y estamos cansados y agotados y somos repetitivos. Y en ese momento, cuando nos encontramos en esa crisis de conciencia, llega la peste. Y la peste llega de alguna manera para trastocar, destruir y renovar viejos órdenes que ya estaban caducos e inoperantes. Eso es lo que es increíble para Artaud. Entonces, aquí yo tengo largas conversaciones con Andrés Grillo y yo le digo, no se trata solamente o de llevar un diario o de contar unas historias sobre la peste. No, lo que nos obsesiona en esas primeras conversaciones es cómo escribir un libro que dé en el blanco de los imaginarios, que dé en el blanco de esa psique, ¿no? De esas emociones perturbadas, de ese cansancio, de esa fatiga que de alguna manera todos ya teníamos y que llega la peste para destruirnos, pero también para renovarnos, para obligarnos a reinventarnos, ¿no? Ese es el tono particular que tiene Bitácora de El Naufragio. Esa es como la obsesión secreta del libro, ¿no? Lo que luego llamaríamos nosotros la pandemia dentro de la pandemia, ¿no? La pandemia son nuestros pésimos estados de ánimo, nuestras fatigas crónicas, nuestras depresiones, nuestra angustia, todos los problemas que no solucionamos de niños, de adolescentes, todos los tormentos, los sufrimientos, las culpas que hemos acumulado a lo largo de los años. De alguna manera la peste nos revive, nos saca, nos remueve la inmundicia, la porquería, ¿no? Que está dentro de las cloacas más inmundas de nuestra conciencia. Y eso es finalmente Bitácora, ¿no? Un viaje por los subterráneos de la psique contemporánea a través de ciertas historias que van contando los personajes
bien sea en primera persona, a veces el narrador habla en segunda o a veces habla en tercera, desde un narrador omnisciente. Bien, contemporáneo a Artaud, contemporánea a Artaud, hay una pandemia, es decir, Artaud sabe de qué está hablando. Y es que en ese momento, a comienzos de siglo, durante la Primera Guerra Mundial, aparece la gripe española, ¿no? La gripe española es terrible, es quizás la primera pandemia moderna de la cual tenemos estudios fidedignos, datos, cifras, ¿no? Pruebas. Y es que se llama la gripe española porque fue en España donde más noticias y más datos se acumularon al respecto, pero en realidad fue una pandemia que arrasó por toda Europa y que se extendió por todo el planeta. Era un tipo de H1N1. Y está sobre todo hacia 1918, cuando la Primera Guerra Mundial está ya terminando. Los primeros datos indican que esa pandemia se originó en realidad en Kansas, en Estados Unidos, en las tropas militares. Hacia marzo de 1918 aparecen los pacientes cero, o al menos eso es lo que los investigadores han podido detectar. Ya en agosto, pocos meses después, ya se ha extendido la gripe por todas partes, ya está en Francia, ¿no? Las tropas aliadas que desembarcan en Francia llevan todo el contagio. Hay una cantidad de soldados norteamericanos enviados a Europa, más de 1 millón, que ya iban muriendo en los barcos de gripe. Entonces, el problema de H1N1 es que es una mutación de alta velocidad y solo en el primer año asesinó, mató a 30 millones de personas, ¿no? Algo muy veloz, muy rápido y muy angustiante también porque no había cómo frenarla, no había estrategias y en la mitad de una guerra, pues muchísimo peor. Entonces, lo que sucedió fue que los demás países acallaron las cifras y los datos, no hablaron, porque era un problema bélico, uno no le va a decir a sus enemigos que sus tropas tienen una pandemia y que están debilitadas, entonces todos se quedaron callados y el único país que en realidad abrió la información fue España, porque España era neutral. España fue neutral durante esa primera guerra, no censuró los informes y al no censurar los informes permitió que se supiera qué era lo que estaba pasando y por eso hoy conocemos esa pandemia como gripe española. Se alcanzó la inmunidad de rebaño, eso sí fue una pandemia que tocó esperar a que nuestros cuerpos, los sobrevivientes, fueran transmitiendo anticuerpos a las siguientes generaciones y que lográramos de alguna manera sobrevivir en bloque. Por eso el virus de H1N1 del 2009 no fue tan letal, no resultó tan letal, porque en realidad teníamos un antecedente ya y nosotros de alguna manera ya habíamos pasado como especie por una pandemia similar que era la gripe española. En esa gripe fallecieron, murieron artistas increíbles, murió Gustav Klimt, por ejemplo, ¿no? Él tenía 55 años cuando quedó contagiado, muere Egon Schiele, también un gran artista. Él muere muy joven, a los 28. A mí no me cabe la menor duda de que hubiera sido un monstruo, pero murió muy pequeño, muy, muy joven, y no tuvo tiempo suficiente para construir una obra. Y ya solo con lo que hizo pasó a la historia. Luego imagínense donde hubiera tenido más tiempo. Murió Guillaume Apollinaire, el gran escritor surrealista. Recuerdan ustedes que él se inscribe, él estuvo metido en un escándalo muy famoso cuando desapareció cuando vino el robo de la Gioconda. Él, en una investigación, se creía que él estaba involucrado en el robo y él dice incluso que pudo haber sido Pablo Picasso y eso le dio una cierta notoriedad en la época. Pues él se inscribe cuando llega a la guerra como voluntario, termina contagiado y finalmente muere. Muere Rostand también, Edmond Rostand, el famoso escritor de Cyrano de Bergerac y mucha otra gente reconocida murió durante la gripe española. Pero en realidad cuando empezamos nosotros a sospechar que las pandemias, los virus, las bacterias pueden ser utilizados a nivel bélico y que hay una profunda relación entre la guerra y esos patógenos, es en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aparece por supuesto, todos los datos, yo ya he hablado en otros libros al respecto, sobre Auschwitz, Mengele,
todas las investigaciones en los campos de concentración alemanes, que fueron terribles, que fueron experimentos con seres humanos. Pero hay algo que no se conoce mucho, de lo cual no se habla mucho y que fue, creo yo, el primer momento realmente en donde se estudia a fondo y con una crueldad que pasará a la historia como algo que es difícil de repetir, y es que el Escuadrón 731, es un batallón especializado japonés, es el que se dedica en realidad a investigar cómo funciona el contagio a nivel de guerra, ¿no? Lo que se llama guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación es química y bacteriológica. Ya no hay que lanzar bombas atómicas ni nada por el estilo. Bastan unos pocos patógenos en un acueducto de una ciudad para arrasar con toda la ciudad. Ese Escuadrón 731, ustedes recordarán que había una guerra con China desde 1937 hasta 1945. Ese escuadrón estuvo en territorio ocupado en China, ¿no? En la provincia de Harbin. Y ahí empezaron con víctimas de un campo que ocultaron, porque ellos dijeron que iban, ellos camuflaron ese campo de concentración en un módulo de purificación de agua. Ellos lo que dijeron es que iban a poner una planta purificadora de agua y en realidad lo que pusieron fue un campo de exterminio. Y ahí empezaron a investigar. Se dice que cerca de 200.000 prisioneros se vieron afectados con esas investigaciones. Chinos, europeos, norteamericanos que fueron detenidos y que fueron enviados allá para los experimentos. Entonces, esos experimentos con armas biológicas en humanos fueron dirigidos por un teniente general que era Shiro Ishii. Shiro Ishii se dedicó a cultivar peste bubónica, cólera, carbunco, que es el mismo ántrax, tuberculosis y todo tipo de agentes patógenos y de parásitos. Hizo vivisecciones, hizo amputaciones. Ese campo de Harbin, del Escuadrón 731, parecía una película de terror. Uno veía a los prisioneros amputados, sin manos, sin pies, sin orejas, sin ojos, y caminaban por los campos, caminaban por los patios, en donde los sacaban a una hora de sol al día, ¿verdad? Y era como ver monstruos sacados de una película de horror. Él hizo todo tipo de atrocidades con esos experimentos, usó personas como si fueran cobayos humanos y amarraba a los prisioneros a los postes, los dejaba durante horas y después lanzaban patógenos, lanzaban bombas pequeñas de patógenos para ver qué sucedía, cómo se daba el contagio, cuál era la velocidad de ese contagio dentro de los prisioneros. Así, por supuesto, masacraron a una cantidad de gente y después, con esos experimentos que se llevaron a cabo en ese campo, ellos lograron fabricar las primeras bombas de, digamos, bombas micro biológicas, yo creo que se puede decir así, porque eran bombas de pulgas, eran pulgas que estaban infectadas con peste bubónica, lo mismo que había pasado en el siglo XIV. Se sabía ya que eran las pulgas, que eran las ratas, las pulgas y de ahí a los seres humanos. Pues lo que hizo el Escuadrón 731 fue cultivar pulgas con peste bubónica y después construir los recipientes. Los recipientes no podían ser metálicos, entonces terminaron construyendo recipientes con un material que les sirvió de manera perfecta, que fue la cerámica. Eran bombas de cerámica y en las bombas de cerámica estaban las pulgas infectadas con peste bubónica. Bueno, ellos lanzaron esas bombas sobre la población de Ningbo en 1940 y mataron entre ese bombardeo y el bombardeo de Changde en 1941, mataron cerca de 400.000 chinos con peste bubónica a través de la infección de pulgas. Entonces, luego, por supuesto que investigaron con otros patógenos. Ellos investigaron con tifoidea, con disentería, con cólera. Ellos contaminaron cultivos, embalses, manantiales, todo tipo de ataque que fuera posible
para el exterminio de los enemigos, ellos lo llevaron a cabo. Finalmente, cuando llegaron las investigaciones, sobre todo en Rusia fue donde se llevaron las investigaciones por una razón, porque con los Estados Unidos llegaron a un acuerdo. Cuando ellos pierden la guerra, ustedes recordarán que el 6 y el 9 de agosto del 45 se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. Japón tiene que rendirse, no tiene otra salida. Y ya cuando se rinde, cuando se rinde, el Escuadrón 731 es muy investigado por los militares norteamericanos y logran una secreta inmunidad pasando información. Lo que hacen realmente es que pasan información a los americanos, a los norteamericanos, y gracias a esa alianza, a ese pacto que hay, ellos no son llevados a un juicio ni son sentenciados como, como debió haber sido. Ahí hay algo extraño y es que ese teniente general, Shiro Ishii, la hija dice que él termina en una clínica secreta en Tokio. Y que incluso es un hombre muy humano al final de su vida y que daba consultas gratis a los menesterosos y a los pacientes más pobres. Pero yo creo que es una ficción que se montó para ocultar el verdadero destino de ese teniente del Escuadrón 731. Y es que él termina en realidad en Estados Unidos. Y termina en Estados Unidos gracias a ese pacto y va a montar uno de los laboratorios. Más impresionantes de investigaciones de armas biológicas y es Fort Detrick. Fort Detrick está en contra, por supuesto, de todos los protocolos, porque hay un protocolo de Ginebra de 1925 que prohíbe, ¿no?, las armas químicas y las armas biológicas. Sin embargo, en contra de ese protocolo de Ginebra de 1925, se conforman después de la Segunda Guerra Mundial una cantidad de investigaciones. Casi que la guerra de cuarta generación empieza ahí cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay una cantidad de datos que son escalofriantes. Por ejemplo, en la guerra de Corea en 1953, ¿no? Se dice que los Estados Unidos usó armas que salían de Fort Detrick, que está en Maryland. No, ese es un laboratorio que ha sido, yo creo, el eje central de todas las investigaciones de esa Cuarta Guerra. Y se dice que en Corea ellos usaron armas biológicas y armas químicas. También se dice que en la Guerra de Independencia de Israel en 1948, ellos usaron, según un reporte de la Cruz Roja Internacional, ellos usaron salmonela tipi, ¿no? Ellos lo que hicieron fue envenenaron los suministros de agua de Acre o Acro, que es ese pequeño puerto que ustedes ven a mano izquierda, un lugar maravilloso de Israel, un lugar precioso, que siempre curiosamente ha sido un lugar militarmente estratégico, desde Napoleón en adelante. Bueno, se dice, la Cruz Roja asevera que ellos durante esa guerra de independencia usaron salmonela tipi y que luego lo intentaron también en unos pozos de agua en Gaza. Por supuesto que el gobierno niega todas esas investigaciones y todas esas declaraciones. También se contagió gente con tifo, lo cual viene la sospecha de que pudo haber sido también un ataque bioterrorista. La imagen que ustedes ven a mano derecha es la masacre de Jalapa en marzo de 1988. Esto fue una masacre contra el pueblo kurdo que llevó a cabo Saddam Hussein. Desde unas bombas, lo que hizo fue que lanzó gas mostaza, sarín, tabún, una cosa terrible, y mató 5.000 personas. Lo increíble es que unas generaciones después, como esto es del año 88, hemos podido ver qué sucedió dos o casi tres generaciones después, y es que vino una proliferación de cáncer y una proliferación de enfermedades congénitas después de ese ataque. Y uno dice, pero ahí debieron frenar, ahí se debió respetar ese protocolo de Ginebra del año 25. No, no, eso continuó. Y tenemos una guerra reciente donde hay datos también fidedignos de ataques químicos y ataques biológicos, y es la guerra de Siria. En la guerra de Siria, Bashar al-Assad usó guerras, perdón, usó armas químicas entre entre el 2014 y el 2018. En el 2013 lo habían obligado a entregar todo su arsenal químico
y él entrega 1.300 toneladas de armas químicas. Ustedes se podrán imaginar lo que son 1.300 toneladas. Eso es una barbaridad, pero parecería que ocultó buena parte del arsenal y lo empieza a usar un año después, en el año 2014. Entonces, ahí hay 106 ataques confirmados, 106 ataques químicos confirmados y sospecha de que de unos ataques que no solo fueron químicos, sino fueron también biológicos. Se usó gasarín muchas veces, que es 20 veces más letal que el cianuro, y eso genera intoxicaciones y eso genera ahogo, eso detiene el corazón en pocas horas. Esas imágenes le dieron la vuelta al mundo y ustedes recordarán en los noticieros cómo vimos a los niños, incluso en los hospitales de Siria, en una agonía y morir casi que frente a las cámaras después de los ataques. Es la razón por la cual empezamos a ver a los soldados y empezamos a ver a los cascos azules y a cualquier persona que ingresara en la zona de combate con máscaras antigás y a veces incluso con trajes para evitar contagios biológicos. Por esos años también, hacia la década de los 80, hay un ataque que a mí me pareció inverosímil, que a mí me pareció increíble, pero fascinante desde el punto de vista literario o desde el punto de vista de la crónica, y es la secta Verdad Suprema en Japón, ¿no? La persona que ustedes ven a mano derecha es Shoko Asahara. Shoko Asahara es un buscador espiritual, un maestro espiritual que intentó fusionar tanto cristianismo como budismo, ¿no? Ustedes saben que hay una conexión muy profunda entre esas dos religiones, ¿no? La humildad, el no ego, la caridad, el otro. Hay una cantidad de preceptos que comparten estas dos religiones y él intenta fusionar ambas, ¿no? Luego se va para la India, practica yoga y se queda muchos años intentando elevar esa energía, ¿no? Que se supone que debe pasar a través de toda la columna vertebral, que es el viejo camino de la iluminación de Kundalini, ¿no? Que es cómo hago para sacar la energía y pasarla a través de toda la columna y que llegue hasta el cerebro y estalle en Bidu, ¿no? Que es la famosa flor de loto que debe estallar cerebralmente, que es lo que tienen los iluminados, los que han logrado cruzar ese largo camino del dolor para llegar a la alegría. Que se nota cuando los monjes caminan por los mercados en Oriente, a veces los señalan y dicen Bidu, Bidu, ¿no? Que significa la flor del loto, ¿no? En la manera como él habla, en sus gestos, en su dulzura, en su infinita ternura, se le nota que hay algo que ha venido trabajando a lo largo de los años. Bueno, Shoko Asahara es un gran maestro espiritual, de eso no hay la menor duda, pero se empieza a enloquecer cuando llega a Japón, funda la secta Verdad Suprema, y el problema es que mezcla lecturas de ciencia ficción de Asimov, de Isaac Asimov, toda la saga de la fundación. Y él empieza a buscar un grupo de científicos para fundar la secta, científicos preparados espiritualmente. La teoría de Shoko Asahara era que podía preparar unos científicos muy evolucionados a nivel espiritual y que van a esperar escondidos, ¿no? Van a esperar en unos refugios guardados mientras la barbarie se lleva a cabo en el planeta. Hay que intentar que ellos sobrevivan y ellos están preparándose a sí mismos para subir a la superficie y cuando suban a la superficie reconstruir una nueva civilización. No, esa es la teoría de Shoko Asahara, basado en Isaac Asimov, más todas las creencias y todas las prácticas que él trae de la India. En 1987, él funda la secta, ya para 10 años, menos 8 años después, tiene cerca de 40 mil seguidores en todo el mundo. Y en marzo de 1950, de 1995, planean un ataque por una razón. Porque ellos están esperando que llegue la catástrofe, que llegue el caos, y no llega. Y no llega lo que
yo denomino la línea de entropía. No llega a la línea de entropía que produzca el caos mundial. Y ellos necesitaban ese caos para poder empezar la renovación de una sociedad secreta que son ellos, que van a repoblar el planeta después de la gran hecatombe. Entonces deciden introducir la línea de entropía ellos mismos y lo hacen con gas sarín. Eso es terrible porque ellos meten gas sarín en bolsas plásticas, ¿no? Y entran al metro de Tokio. Y lo que hacen con unos paraguas, ellos entran con unos paraguas muy afilados, ellos incluso van a pulir las puntas de los paraguas para que queden bastante puntiagudos. Y cuando se abren las puertas del metro, lo que hacen es que rompen las bolsas y salen corriendo, ¿no? Y por supuesto, el contagio es terrible. 6.000 personas en el metro quedan intoxicados, convulsionan, hay vómitos, parálisis, ataques cerebrales y neuronales. Es un espectáculo que es la imagen que ven ustedes a mano izquierda cuando algunos organismos de socorro empiezan a llegar. Eso es una debacle. Es en efecto una imagen apocalíptica. Hay 13 muertos, hay una cantidad de personas afectadas, daños colaterales, etcétera. Y ellos lo que creían, siendo seguidores de Shiva, de las fuerzas de la destrucción, era que había que ayudarle al caos, ¿no? Para que el caos llegara y participara activamente. Luego se descubrió en una bodega de la secta, se descubrió un helicóptero. Entonces, se podrán imaginar, estaban preparados para un ataque masivo, donde ellos hubieran lanzado el gas sarín desde el helicóptero, era un helicóptero ruso que encontraron en las bodegas, hubieran prácticamente exterminado todo Tokio, ¿no? Hay un libro fascinante que yo les recomiendo sobre este episodio histórico en Japón, que es Underground, un texto precioso de Murakami. El escritor japonés, una de las mejores crónicas que yo he leído en mi vida es ese libro de Murakami. Hoy en día la secta tiene un nombre un poco borgiano, cambiaron el nombre, pero el gobierno japonés permitió que la secta continuara y que replanearan un poco y reestructuraran. Se llama el Aleph, ¿no? Algo que para nosotros los latinoamericanos es por supuesto una referencia borgiana por completo. Choko Asahara fue condenado a muerte con 12 de sus discípulos. Qué raro, porque aquí vuelve otra vez esa obsesión de él por el cristianismo, ¿no? El maestro y sus 12 discípulos. Y él es finalmente ahorcado en el 2018. Unos años después de ese ataque del año 95, hay otro ataque, un ataque con ántrax que sucede por la misma época de las Torres Gemelas, ¿no? Exactamente, es una diferencia de pocos meses. Recordarán ustedes que ahí aparece en septiembre del año 2001 ese ataque y enseguida, unas semanas después, aparece un ataque a medios de comunicación y a dos senadores demócratas que estaban en contra de la ley Patriot. Ustedes recordarán que la ley Patriot 1 y Patriot 2 son las leyes norteamericanas que permiten ingresar a los correos electrónicos, revisarnos nuestros mensajes, nuestra vida privada, etcétera, ¿no? Siempre que hay un abuso de la vigilancia, estamos en la ultraderecha, ¿no? Cualquier persona que esté obsesionada por la vida privada de los demás o que quiera investigar qué pasa con nosotros es estructuralmente, psíquicamente, una persona de derecha. Eso es lo que pasa en Estados Unidos después de los ataques del 2001. Se crea la sociedad de vigilancia y la sociedad de control, ¿no? Y esos senadores estaban en contra de esas leyes y son atacados a través de unos sobres. El sobre que ustedes ven ahí en la pantalla es uno de los sobres reales que se usaron y se usó ántrax, que es una bacteria que es Bacillus Anthracis, que es una bacteria letal. Esta bacteria de todos modos estaba fortalecida, estaba, por eso las investigaciones terminan conduciendo a ellos mismos. Inicialmente se cree que es un ataque terrorista, ¿no? Se cree que es un ataque de pronto del mundo árabe y que tiene que ver con las Torres Gemelas. Y poco a poco, en la medida en que ellos van avanzando, se dan cuenta que no, que tiene que ver
con el mismo pueblo norteamericano y dónde terminan en las investigaciones del FBI, en Fort Detrick. Ahí, de nuevo, otra vez, en ese fuerte en donde está prácticamente consolidado todo el equipo de lo que es la guerra bacteriológica de los Estados Unidos hacia el futuro, ¿no? La guerra biológica en general. Ellos tienen grandes arsenales y están muy preparados para cualquier cosa que se presente. Solo desinfectar los edificios, solo desinfectar las entidades gubernamentales, la oficina de correos, los lugares, digamos, las cajillas postales, le costó a los Estados Unidos 1.000 millones de dólares a lo largo de 2 años para poder desinfectar todos los sitios por los cuales pasaron esos sobres, porque esos sobres también pasaron por personal de seguridad, secretarias, personal adscrito, ¿no? Consejeros, hasta que finalmente vieron toda la cadena y tocó sacar a la gente de esos edificios, desinfectar, y no era suficiente, volvía de nuevo y reaparecía la bacteria. Entonces, algo que es increíble es que lograron confirmar que la bacteria estaba recargada, que era más letal. ¿Por qué? Porque la habían fortalecido finalmente en el laboratorio. Entonces, yo iba como acumulando información, yo iba tomando notas de todos los referentes y lo que había leído sobre virus, pandemias, bioterrorismo, etcétera, cuando de pronto llegaron las primeras noticias de la pandemia en Wuhan, en China. Y cuando eso surgió, yo estuve muy pendiente durante las primeras cuarentenas, yo estuve muy cerca de todas las noticias. Recuerdo que con Andrés, que con mi editor, nos llamábamos prácticamente todos los días y compartíamos información al respecto, porque es muy extraño porque nos dijeron que ese contagio se había dado en el mercado de Wuhan, en el mercado público de Wuhan. Y era una transmisión zoonótica, ¿no? De una especie a otra especie. Se parecía que eran los murciélagos, después nos dijeron que los pangolines, y que eso había finalmente llegado a nosotros y habíamos quedado nosotros contagiados como especie. Es algo raro, es algo muy extraño, eso no suele pasar dentro de la naturaleza, puede pasar, pero es algo inusual. Entonces, poco a poco, lentamente, en la medida en que los meses iban avanzando, la Organización Mundial de la Salud urdió cuatro hipótesis y dijo, bueno, parece que hay cuatro hipótesis. La primera hipótesis, la transmisión zoonótica, la del mercado. Luego, era una transmisión directa. Luego dijeron, no, hay un huésped intermedio. La segunda posibilidad es que el virus utiliza un huésped intermedio, lo mismo de la peste que acabamos de ver del siglo XIV, ¿no? De las ratas a la pulga y de la pulga a nosotros. Entonces, ese huésped intermedio es lo que tenemos que descubrir. Al final no lograron descubrir cuál era el huésped intermedio. Y la tercera hipótesis era que había un problema, una negligencia en la cadena de frío de los alimentos. Entonces seguramente algo había pasado y ahí había surgido todo el contagio. Y dejaron una cuarta hipótesis, que era la última, que la dejaron un poco como algo improbable. Algo que a ellos les parecía teoría de la conspiración y que les parecía como sacado de los libros de ciencia ficción, y era que fuera una fuga de laboratorio, porque hay un laboratorio en Wuhan que es experto en contagios de coronavirus y que tiene reservas de coronavirus de murciélagos acumulados y que tiene unas investigaciones que estoy absolutamente seguro que violan los protocolos de Ginebra del año 25 más otros protocolos que se han hecho a lo largo de todo el siglo XX. Lo cierto es que en junio de este año, ¿no? Casi un año y medio después, la hipótesis más certera, la que parece estar afianzándose y consolidándose, es la que parecía improbable al comienzo, y es que sí fue una fuga de laboratorio. Hay científicos de Harvard, Yale, Cambridge, Stanford, ¿verdad?, que han exigido una investigación en esa línea, que quieren que se investigue en el laboratorio de Wuhan cómo se pudo haber dado esa fuga. The Wall Street Journal dijo
en que había tres investigadores del instituto que habían sido ingresados en noviembre del 2019, hospitalizados con síntomas que son prácticamente calcados de COVID. Habían perdido el gusto, habían perdido el olfato, etcétera. Y eso coincide también con unas declaraciones de una estudiante postdoctoral de origen chino que está en Estados Unidos, que es Alina Chan. Alina Chan ha dicho, ella está adscrita a un laboratorio en Cambridge, ella dice que es un virus preadaptado, que el error fue haber creído que porque no era un virus modificado en laboratorio, entonces eso era teoría de la conspiración. Y ella dice, no, es muy posible que hayan preadaptado el virus, lo hayan preparado para contagiar seres humanos de cierta manera y al adaptarlo, entonces el virus aprendió, los virus son sumamente inteligentes en ese sentido de la propagación y de la supervivencia. Y eso confirmaría también otra hipótesis, y es la hipótesis de otro chino microbiólogo que es Bing Liu. Bing Liu tenía 37 años, trabajaba como un científico de la Universidad de Pittsburgh y fue asesinado. Fue la persona que estaba más cerca de descubrir qué era lo que pasaba con el COVID-19 y de pronto es asesinado en mayo del 2020. Algo sumamente raro, algo completamente inusual. ¿A quién se le ocurre salir a matar científicos que están ayudándonos precisamente a dar con la verdad de lo que pasa con esta pandemia? Entonces yo iba tomando notas y todo me parecía más escabroso, más raro y más extraño. Finalmente, hay algo que también está por confirmarse y que no ha sido posible precisar, y es que en octubre del 2019 se celebraron en Wuhan los Juegos Olímpicos Militares. Los Juegos Olímpicos Militares se llevaron a cabo muy cerca del laboratorio de Wuhan. Y ahí, ya hoy en día, hay confirmación de que varios atletas españoles regresaron a España con todos los síntomas de COVID-19. Y también se ha confirmado que hay varios atletas franceses que también llegaron contagiados de una gripe completamente inexplicable, que les duró meses para poderse recuperar, que tuvieron problemas pulmonares, etcétera. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es el problema? Que no hemos podido establecer la línea de tiempo. Como no hemos podido establecer, un año y medio después no sabemos cuál es la línea de tiempo, dónde se origina. Eso de la transmisión zoonótica, pues no puede ser por una sencilla razón, porque no han encontrado ningún animal infectado. En el mercado público de Wuhan no aparece ningún animal infectado de COVID-19. Luego, entonces, no podemos continuar afirmando eso. ¿Qué es lo que parece que ocurrió? Que sí hubo una fuga del laboratorio, y lo cierto es que esos atletas que estuvieron en los Olímpicos Militares, así se les llama, en los Juegos Militares, en los séptimos Juegos Militares de Wuhan, quedaron contagiados, y eso significa que ya el virus en octubre estaba esparcido y se había fugado del laboratorio. Esa es la razón por la cual cuando China dice en diciembre, a finales de diciembre, creo que lo dijo el 31, cuando todo el mundo estaba pensando en fin de año y en fiestas y demás, ellos salieron a decir que había una pandemia, pues que había un virus y que había la posibilidad de una pandemia. Se comunican con la Organización Mundial de la Salud y resulta que cuando entramos en confinamiento, por ejemplo, nosotros en marzo, ya llevamos 5 meses de contagio y por eso es que estamos dando tumbos y no hemos podido controlar finalmente esta epidemia pandemia. Esa línea de tiempo es muy importante entenderla para poder hacer las vacunas. Entonces, como no hay línea de tiempo, las vacunas también han improvisado. Y AstraZeneca, por ejemplo, Sudáfrica regresa una cantidad de vacunas porque dice que no le sirven para la cepa que ellos generaron internamente, que es justamente la cepa de surafricana. Entonces, que si sirven o no para la variante Delta, que una dosis, que no, que después hay que ponerse dos dosis, ahora nos están diciendo que no, que hay que mezclar, que se puede mezclar una vacuna con otra, ahora nos están hablando de una tercera dosis posible y al final no se ponen de acuerdo, no tienen ni idea y es porque desde el comienzo esto está mal. Ahora, algo muy extraño y algo muy particular es que en esos juegos militares,
Colombia tuvo una delegación, es la imagen que ustedes ven a mano izquierda, y eso significa que si hubo contagio entre los soldados atletas españoles, entre los franceses, ¿por qué los nuestros no? ¿Verdad? Ahí está la delegación colombiana en los Juegos de Wuhan de ese año, a mano izquierda, y a mano derecha ustedes ven a dos atletas colombianos que recibieron medallas en los Juegos Paralímpicos militares que se llevan ahí también simultáneamente. El cabo primero, Daniel Urbina, ¿no? Que perdió una pierna, la pierna derecha, en un campo minado en Barbacoas, Nariño, ganó la medalla de oro en los 1500 metros. Es también una persona que practica triatlón. Y el que está a mano derecha es el cabo tercero, Teodicelo Fajardo. Él también pierde la pierna derecha en Vista Hermosa, en meta, con un artefacto explosivo, y él gana los 100 y los 400 metros, ¿no? Yo vi videos de ellos y los investigué particularmente y me parecieron unos atletas admirables, ¿no? Unos tipos realmente encomiable su actitud y la manera como nos representaron en esos juegos. Pero la pregunta es, en esa delegación, cuando regresa al aeropuerto El Dorado, ¿no habrán sido ellos los primeros pacientes cero que nosotros tuvimos en Colombia del COVID? No lo sabemos, hasta que no haya unas investigaciones médico-clínicas en esa línea no lo podremos determinar. Bueno, ya para cerrar, lo increíble de esto es que antes de escribir Bitácora del Naufragio, yo ya había trabajado libros anteriores esperando esa línea de entropía y principalmente escribí dos guiones, un guión Homo Capensis, en donde hay una pandemia, ahí ven una ilustración extraordinaria de Rem Camargo, y un segundo cómic que es Morgellons. Esos dos cómics van de la mano, esos dos cómics suceden como al tiempo, los personajes se cruzan de uno al otro. Esta es una ilustración de Juan David Peñaranda. Esos dos cómics acaban de salir a librerías y yo había trabajado ya esos dos guiones en donde estaba una pandemia. Entonces, cuando llega finalmente, el COVID-19, llegan las primeras cuarentenas, a mí me parece increíble que yo tenga que trabajar un libro sobre algo que parecía ficción y que parecía sacado de una novela de anticipación. Esto fueron largas discusiones y charlas y conversaciones que nosotros tuvimos con Queco Lano sobre cómo hacer la anticipación, ¿no? Y decidimos optar por una línea de entropía que era finalmente una pandemia. Eso se llama El Último Día sobre la Tierra. Estos son el cómic 5 y el cómic 6. Y la hipótesis principal es que estamos fracturados, ¿no? Cuando entra la pandemia, entra una bifurcación temporal. Entonces, no hay cómo regresarnos a la vida que llevábamos antes. No, estamos escindidos, fracturados, estamos rotos. Y si hay que aprender algo, es que hay que aprender a vivir sin nosotros mismos, sin lo que éramos antes. Lo que tenemos que hacer es fundarnos, ¿no? No extrañarnos, no anhelarnos, sino convivir, aceptar la zona de vacío y empezar a convivir con la zona de vacío de la mejor manera posible, ¿no? Es lo que otra vez llamamos, mi editor y yo, Andrés Grillo y yo, la pandemia dentro de la pandemia. ¿Cómo convivimos con el vacío, con el hueco del alma, ¿no? Que hemos tenido que aceptar durante el último año y medio? Nosotros vamos a hablar de estos dos cómics finalmente el martes aquí en Filbo a las 6 de la tarde. Proyecto Frankenstein, vamos a estar los cuatro, Queco Lano, Juan David Peñaranda, Rem Camargo y yo, hablando sobre los dos cómics, sobre los guiones y sobre la manera como fuimos elaborando toda esta serie del Último Día sobre la Tierra. Yo solo espero que los que hayan leído el libro lo hayan disfrutado. Yo lo escribí como catarsis. Me sucedieron cosas atroces a mí también durante el último año y medio, como a buena parte de los colombianos, y espero que les haya servido a ustedes también para purificar los dolores, ¿no? Y todo el sufrimiento que hemos tenido que enfrentar. Muchas gracias por haber estado presentes, gracias a Filbo y por supuesto, muchísimas gracias a Editorial Planeta y a todo el equipo de la editorial que siempre está muy pendiente de todos los libros y de todos nosotros los escritores. Muchas gracias, feliz noche.